lecciones del bloque 3, que se interrumpió para la comida. Ahora continuaremos. Sin mayor preámbulo, queremos dar la palabra a los compañeros exbraceros, también decirles que la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Oaxaca, también van a continuar después de ellos, y se leerá la carta que el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, RFM, envió. Sin mayor preámbulo, doy la palabra a los compañeros exbraceros. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Voy a principiar mi relato que les traigo. Como es bracero que somos, aquí se encuentra el compañero, la compañera, la otra compañera y otro compañero. Venimos 5 es braceros, 2 del estado de Tlaxcala, 1 del Distrito Federal, el otro de Zacatecas y la compañera viene de San Luis Potosí. Somos los que integramos como representantes a los exbraceros. Y dice así: ¿quiénes somos? Somos exbraceros de la tercera edad que contamos entre los 70 años y 95 años de edad, quienes fuimos a trabajar en los campos de Estados Unidos en los siguientes convenios que los presidentes de ambos gobiernos firmaron. Un convenio el día 4 de agosto del año de 1942 y que iba a durar hasta 1966. Compañera. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Somos mujeres, esposas y viudas, quienes nos tocó trabajar de mamá y papá en lo que estuvieron fuera nuestros esposos. Somos también hijas e hijos, quienes crecimos escuchando de las aventuras y desventuras de nuestros padres en aquella época. Somos la Asamblea Nacional de Braceros. ¿Por qué luchamos? Porque los gobiernos nos regresen nuestro ahorro que se nos fue descontado de nuestro salario en Estados Unidos, como lo contempló el convenio binacional, cláusula 5, de formar un ahorro campesino del 10% de nuestro salario que nos entregaron en efectivo o a nuestro regreso a México, a más tardar en 30 días para la compra de herramientas de trabajo. Han pasado más de 70 años y los gobiernos hasta la fecha se han negado a entregarnos nuestro ahorro. Se nos a nuestro reclamo al sufrimiento de los pobres braceros que exigimos justicia. Nuestra lucha en el 2001 surgió organizarnos bajo los primeros zapatistas del mando obedecer, abarcamos a varios estados de la República. Ahorita tenemos a Guerrero, Hidalgo,
Estado de México, Distrito Federal, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Llegamos a tener hasta 5,000 integrantes. Hemos hecho muchas manifestaciones y marchas en varios estados de la República. Más grande fue la del 5 de febrero de 1900, del 2003, perdón, de la Embajada de Estados Unidos hasta Los Pinos. Ese mismo día, el EZLN sacó un comunicado en todos los medios, llamando a proyectar nuestra lucha. Fuimos migrantes de la, fuimos integrantes de la otra campaña y ahora de la sexta. Todo esto vino a preocupar al gobierno malo, habiendo y siendo responsable nuestro patrimonio, nuestra patrición en el año de 2005, la Cámara de Diputados aprobó la ley del fideicomiso para darle a los ex-braceros ayuda asistencial de 38,000 pesos, pero fue de mala fe, pues a nuestros ex-braceros se les recogió sus documentos originales, contratos, micas que los acreditaba como braceros en las oficinas gubernamentales, receptoras, muchos de ellos sin recibir beneficio alguno. A los pocos que los recibieron, los obligaron a firmar su renuncia a reclamar su ahorro. Por eso razón, los ex-braceros de la Asamblea Nacional nos negamos a recibir la limosna del fideicomiso, pues nosotros exigimos nuestro ahorro del 10% en dólar que con sacrificio ahorramos en nuestro trabajo y que iniciamos en Estados Unidos, no queremos dádivas del mal gobierno, sino que nos regrese nuestros 10% más los intereses acumulados durante 70 años. ¿En dónde estamos, hermanos? Tenemos hambre, no debilitarnos, pero la razón de la dignidad nos fortalece a pesar de ver y saber que muchos ex-braceros ya se fueron de esta vida a descansar el sueño eterno, llevándose el recuerdo de sus ahorros que con sacrificios hicieron, y la ingratitud del mal gobierno. Estamos conscientes y firmes
al reclamo de nuestros 10%, fortalecidos por aquellos sabios, por aquellas sabias palabras que nos diera el subcomandante insurgentes Marcos en la asamblea que se llevó a cabo en Zacatelco, Tlaxcala, 20 de 5, al decirnos: no se rindan, no se vendan y no se dejen engañar. Hasta la fecha, compañeros zapatistas, estamos aquí presentes los ex braceros y no nos hemos dejado engañar ni nos hemos rendido. Y les aseguramos que no nos venderemos. Asamblea Nacional de Braceros, agosto del 2013, San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, compañeros. Y seguiremos en la lucha, compañeros. Muchas gracias.